Muy buenas, hoy voy a comentar el debate del capítulo 6 en el nombre de Rocío. El programa ha empezado con las declaraciones de Ortega advirtiendo a Rocío que va a tomar todas las medidas y Amador amenazando con denunciar con todo el racimo familiar. Y lo mejor de todo, el tío pregunta, ¿y los fucsias qué son? Añade, a los fucsias los tendríamos que fusilar. Los fusis son rosas con pinchos. Madre mía, qué nivel. Un palo por el culo le metería yo. Sí, sí, empalamiento para el mamador. En fin, entran los colaboradores y ¡tara! El de Oh My Club está presente. Vuelven a admitir las maravillosas palabras de Ortega y Amador, declarando que van a denunciar en conjunto a través del abogado Marco García Montes. Y sorpresa, la abogada que está de colaboradora explica que el abogado con el que pretenden denunciar a Rocío Carrasco no lo puede hacer por haber defendido los intereses de Rocío en anteriores ocasiones, con Maciel y en la ejecución de la sentencia de la demanda de los 1.000 millones. ¿Pero se puede ser más tonto? Patiño, como siempre, desgarrándose contando la pura realidad. Que se dejen de demandas que ellos han dicho en lo más grande de Rocío. La han tachado de mala madre, de mala hija, en fin, que por pasta la han machacado y ahora van de dignos. ¡Qué vergüenza! ¡Asco total! Cómo no, Matamoros defiende el derecho de los mediáticos a denunciar, pero él, que es muy listo, cree que no lo harán por no alimentar al monstruo. El Matamoros y sus deducciones. Flipa. Paloma García Pelayo nos recuerda que la primera denuncia que interpuso Gloria Camila al final no se llevó a cabo, ya que se volvió en contra y se convirtió en un dardo envenenado. Madre mía, lo que daría yo por saber exactamente lo que pone en el documento que presentó Rocío Carrasco en el juzgado. Las alimañas tienen que estar acojonados. El audio de Rocío respondiendo a sus familiares es de lo más. Les dice claramente que si quieren denunciarla, que adelante, pero que se esperen, que hay más. Me encanta. A ver si es verdad que dejan hablar a Rocío. Espero que cambie totalmente la dinámica del programa y Jorge Javier consiga sentar a Rocío y que se sienta cómoda, le den la palabra que para algo es la protagonista. Tal vez así se interesarían otros profesionales que sí saben de violencia, como Ana Bernal. Y los espectadores no tendríamos que sufrir las opiniones arcaicas de ciertos colaboradores expertos en nada. Al finalizar el capítulo, hablan del mal comportamiento del matador y que toda la familia era conocedora. Y que por eso Ortega vive acojonado por la familia, por lo que saben y por lo que pueden llegar a contar. Matamoros diciendo que había hablado con Ortega y que este, que casi no miente, le ha asegurado que no se opuso a ir a Houston y que va a denunciar con otro abogado. La Patiño rápidamente nos ha recordado que hace años atrás Ortega hizo una entrevista precisamente explicando que sí se opuso a ir a Houston. Todo muy loco. El debate no tiene ningún sentido. Kiko interrumpiendo a la abogada. La Patiño intentando razonar, cansada de explicar lo mismo una y otra vez. Kiko lo sabe todo. Repiten a cada rato lo que ya hemos visto. Este programa necesita a Rocío Carrasco y necesitamos que nos expliquen los expertos en psicología y sociología cómo son los comportamientos de cada una de las partes. No puede ser que un programa que trate de temas tan serios como el maltrato, en cualquiera de sus formas, haga análisis tan vacíos como a mí me han dicho, a mí me han contado. Espero que hayan cambios y se tomen en serio el tema que se está tratando. No desviemos el tema con anécdotas estúpidas de persona cerril. Una vergüenza, la verdad. Por Rocío y por todas las Rocíos.